En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo dice: ¡Amén! Mis hermanos, hemos mencionado en nuestra primera charla cuál es el estilo, cuál es la lógica del hombre natural, el antropopsíquicos, aquel que tiene alma. En ese sentido, es un ser humano, no es un gusano, no es un elefante, no es un cuervo, es un ser humano, pero no conoce la experiencia del Espíritu. Esa fue la primera predicación. Segunda predicación, hemos comentado cómo es la situación con aquel que ya tiene una experiencia del Espíritu, aquel que llega a conocer la obra de Dios. Entonces, lo primero que cambia es la noción de justicia, porque ahora ya la justicia no es únicamente horizontal, sino que justicia es volver a ajustarse. Acuérdese por eso, justicia es ajustarse al plan de Dios, al querer de Dios, volver al camino del Señor. La noción de felicidad cambia. Entonces llamamos felicidad ver a Cristo en su trono. Tener ese pastor, esa es la felicidad. Cambia por consiguiente la noción de prójimo. Ahora el prójimo no es algo únicamente horizontal. ¿Quién me cae bien? ¿Quién me cae mal? ¿Quién me conviene? ¿Quién no me sirve? Ahora mi prójimo es en Cristo, es decir, en Cristo descubro que Él ha amado, que Él ha salvado. Entonces mi vida cambia. Por consiguiente, la soledad también cambia. Y ahora cuando hablamos de soledad, hablamos de un espacio para el encuentro con el amado. Por supuesto, hay momentos difíciles, hay tentaciones, pero el cristiano nunca está totalmente solo. Porque siempre puede decir lo que dijo Cristo a sus apóstoles: ustedes me van a abandonar, pero el Padre está conmigo. Cristo nunca estaba totalmente solo. Y por último, la idea misma de la muerte cambia. Ya no es una derrota, ya no es un alivio, ya no es un acto de, entre comillas, heroísmo, el valor de matarse, sino que es puerta a la eternidad y al encuentro definitivo. Esa fue la segunda charla. Luego, en la tercera y en la cuarta charla, hemos examinado algunos de los obstáculos contemporáneos. Es muy importante, lo destaco por última vez, es muy importante recordar que la evangelización es una batalla. No es un picnic, no es un paseo, no. La evangelización es un combate, es una batalla, hay que prepararlo desde la oración, hay que formarse, pero no hay que poner la confianza en uno solo. No es esa la manera de ganar. La manera de ganar no es llenarse uno de sí mismo, es llenarse uno de Cristo. Decía San Pablo: he trabajado más que los demás, pero no yo. La gracia de Dios conmigo. Por consiguiente, mis hermanos, por consiguiente, tenemos que afirmar con claridad que es una batalla, es la batalla del Señor. Y ahora entendemos por qué muchas veces al Señor se le llama en el Antiguo Testamento Señor de los ejércitos. ¡Claro! Yo necesito al Señor de los ejércitos porque voy a la batalla.
Hemos visto cuatro grandes batallas, o también hemos presentado como las corrientes turbulentas dentro de un río que pretende anegar, pretende ahogar, pretende confundir, pretende revolver, pretende destruir el mensaje de Dios y a los mensajeros de Dios, según la imagen de aquel dragón asqueroso que vomita un río tratando de sumergir, tratando de derribar, tratando de ahogar al pueblo de Dios representado en esa mujer. Precisamente el hecho de que se hable de esa mujer como lo presenta el Apocalipsis con todas las señales indica que está hablando sobre todo del pueblo de Dios. Se puede aplicar de un modo especial a la Virgen, ni más faltaba a la Virgen María, pero el primer sentido de ese texto realmente es el pueblo de Dios que es atacado, el pueblo de Dios que tiene que dar a Cristo, que tiene que ofrecer a Cristo. Los cuatro obstáculos que hemos mencionado, representados por unas letras que pusimos ahí en el tablero, obstáculos contemporáneos son el sexo como entretenimiento. ¡Ah, eso es una obsesión que la iglesia tiene con la sexualidad! ¡No, señor! Lo que sucede es que el que mira la sexualidad como un entretenimiento blinda sus ojos al mensaje del amor. Si el sexo es un entretenimiento, la entrega es imposible. No entiendo nada de Cristo. Si el sexo es un entretenimiento, no tengo nada que ir a hacer a la iglesia, que contradice mis pasiones desordenadas. Si el sexo es un entretenimiento, me encierro en el presente, me encierro en mí mismo, carezco de capacidad de conexión con una comunidad. Hemos hablado también de otro enemigo, Cristo sí, iglesia no, la interpretación privada, la exaltación del sujeto. Yo soy la norma. Una vez que se cae en ese subjetivismo y una vez que se presenta al individuo como norma, pues obviamente no se puede aceptar la pertenencia a un pueblo, el pueblo de Dios. El tercer punto que estaba por aquí, la gnosis. En sus diversísimas formas, la gnosis es una mujerzuela que sabe disfrazarse casi de cualquier cosa. Sabe disfrazarse de chamán, de feng shui, de nueva era, de rosacrucismo, de masonería. Sabe disfrazarse de control mental, de feng shui, de programación neurolingüística y de una cantidad de cosas, casi todas las cuales tienen algo de bueno. Y esto es lo más pegajoso y lo más confuso con el tema de la gnosis. Y es que siempre hay algo de bueno en todas esas prácticas, algo de razonable. Pero se convierten en idolatrías y sobre todo detrás de ellas hay una pezuña repugnante, la pezuña de Satanás que tiene un solo propósito. Esa pezuña tiene un solo propósito, volvernos ciegos al sacrificio de Cristo, volvernos ciegos a la sangre de Cristo, volvernos ciegos al hecho fundamental de la Escritura. Somos salvos por regalo del amor de Dios, por gracia y mediante la fe. Al demonio no le interesan los inciensos, ni los aromas, ni las posturas. Que usted hace yoga y llega un momento en el que puede acomodar el talón en el cuello. Te pone aquí su talón. Luego se da vuelta así y puede hacer un arco perfecto. Casi yo llego, fíjense. Claro, todo lo que sea burlarse, el predicador es así. Al demonio no le interesa que su cuerpo sea flexible o sea inflexible. Lo que le interesa es que usted esté distraído, atontado, poniendo su confianza en otras cosas. Eso es lo que le interesa al demonio. Si usted dice, yo creo que este marcador azul
es el que me va a dar la suerte. Aquí está el secreto. Este marcador azul. Inmediatamente el demonio te dice, sí, 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 ese marcador. Olvídate, olvídate toda esa fe que tenías. El marcador azul. Acuérdate, marcador azul, marcador azul. Cualquier cosa que te distraiga de Cristo le interesa al demonio. Cualquier cosa. Al demonio no le interesa que tú organices colores, que tú organices tus muebles, que vivas sin muebles, que seas gordo, chiquito, feo, calvo, todo eso al tiempo. Al demonio no le preocupa eso. Al demonio lo único que le interesa es que tú estés distraído de Cristo. Que no mires el sacrificio de Cristo, que no pongas tu confianza en la sangre de tu Señor, que no agradezcas ese amor, que no creas que eres salvo. Eso es lo que le interesa al demonio. Y además de todos esos peligros, hay un cuarto peligro: el peligro de que mi casa está bien. Hola, sí, el mundo está tan corrompido, sí, usted tiene razón, padre, el mundo es una porquería, pero yo tengo mi bebita tan linda ella. Yo por eso siempre la he visto como una princesa. Cuidado con eso. Muy bueno que quieras a tus hijos, muy bueno que quieras protegerlos, pero cuidado con eso. Te encierras y la otra familia católica, supercatólica, ultracatólica, requetecatólica se encierra, y la otra familia católica se encierra, y entonces cada uno se encierra, y entonces el gobierno hace lo que se le da la gana. Los políticos hacen lo que se le da la gana. Los programas de educación hacen lo que se le da la gana. Y tu bebita resulta consumiendo droga, o tu bebita resulta en unas historias afectivas sucias. Porque tú no vas a tener siempre a tu bebita aquí controlada. Tu bebita, dentro de su burbuja rosada donde tú la has metido, se ahoga, busca aire, y el primero que le ofrece un balón de oxígeno es un zarrapastroso, indigno de ser de la especie humana, pero ese sí le fascina a tu bebita, porque tiene la promesa de mostrarle todo un mundo que le ha sido negado. Yo te voy a llevar a experiencias maravillosas. Esos males, hemos ya presentado el resumen del retiro. Esos males son antiguos, esos males no son nuevos. Esos males ya existen desde el siglo primero. Porque el enemigo nuestro es el enemigo antiguo. Porque estamos peleando con el mismo enemigo que peleó San Pablo. Estamos peleando con el mismo enemigo que peleó San Benito. Estamos peleando contra el mismo enemigo que peleó San Bernardo. Estamos peleando contra el mismo enemigo que peleó San Ignacio, San Maximiliano María Kolbe. Contra el mismo enemigo que peleó la beata Madre Teresa de Calcuta. Contra el mismo enemigo que peleó el beato Juan Pablo II. Estamos peleando contra el mismo enemigo. Y el mismo enemigo, aunque quiere decorar de otra manera su veneno, siempre es su veneno. Siempre. Siempre es su veneno. Siempre. Y el enemigo repite en el fondo su engaño y repite en el fondo su mentira. Así que lo primero que debemos recordar hoy, en este instante, en esta charla, es: esta pelea es antigua, hermanos. Esto es antiguo. Este es el antiguo enemigo. Lo segundo que hay que recordar, y yo esto lo digo con todo amor, especialmente para los más jóvenes, para las parejas jóvenes, a las que amo intensamente. Yo miro las parejas jóvenes, me inspiran una gran ternura. Porque yo digo, son unos valientes. Si verdad quieren ser católicos, son unos valientes. Les voy a contar lo siguiente, que es muy importante. Lo primero es, el enemigo es antiguo. Lo segundo es, hagámonos esta pregunta: ¿desde cuándo me odia el enemigo antiguo? Respuesta: desde que empecé a existir. Eso parece como muy terrible, pero es que es así. Hay gente que cree, esto lo dice un famoso exorcista llamado Gabriel Amorth, famoso exorcista que trabaja en la arquidiócesis de Roma, por consiguiente, pues muy cercano, no solo al actual Papa, sino al anterior Papa. Un hombre de completa confianza. Gabriel Amorth dice, mire,
Hay gente que cree que si yo no me meto con el demonio no se mete conmigo. Fíjate que es la misma idea del MCB, ¿no? Mi casa está bien. Yo estoy en mi casa, yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo. No, Señor, no conoces nada, papito, no conoces nada. Eso es lo mismo que decir, si yo voy con un reloj costosísimo, dicen que los relojes más costosos son los Rolex, creo. Si yo voy con un Rolex auténtico costosísimo, de $13,000, por la zona más peligrosa de Lima, mostrando mi reloj, este no es un Rolex, ¿no? Porque van a decir, ay, el padre no sé qué. Si yo voy con mi reloj así, yo digo, yo no me meto con los ladrones no se meten conmigo. ¿Será que eso funciona? No funciona. No funciona. Entonces, hay gente que cree que si no se mete con el demonio no se va a meter con ellos. Mira, el demonio te odia. Antes de que tú digas tu primera palabra, el demonio tiene tres razones para odiarte, razones entre comillas. Antes de que tú digas tu primera palabra. Primero, el demonio detesta que tú existas, porque si existes, eres una creación de Dios, eres una manifestación del poder y de la hermosura del Creador, eres una demostración de la sabiduría del Creador, y como el demonio odia al Creador, el demonio te odia, porque eres creación, tú no deberías haber existido, y esta es la razón por la que el demonio se deleita en los abortos, porque es la destrucción de lo que iba a empezar, que destruyan lo que existe. El demonio te detesta, solo por existir, ya te detesta. Segundo, sucede que tú no eres una piedra, tú no eres una paloma, tú no eres un arroyo. Tú tienes la grandeza de ser imagen y semejanza de Dios. Y eso sí que lo detesta el enemigo. Tú llevas en tu ser, particularmente, en las facultades y capacidades de tu alma, llevas la huella de Dios. Y Dios es lo que detesta el demonio. Dios es el archienemigo del demonio. Es lo que le duele al demonio, es lo que humilla al demonio. Tú eres imagen de Dios. Es horrible. Es horrible que tú seas imagen de Dios. Y en tercer lugar, sucede, hablando pues de la mayoría de nosotros, esto no es válido en todo el mundo, pero sucede que con mucha frecuencia nosotros hemos sido bautizados, incluso desde niños, ¿cierto? Así por curiosidad, ¿quiénes fueron aquí bautizados desde niños, desde bebés? Levantar la mano, por favor, yo veo que la inmensa mayoría, si no todos, hemos sido bautizados desde niños. Por tu bautismo eres todavía más detestable, porque tú sabes qué dijo Dios el día de tu bautismo. Dijo lo siguiente: este es mi hijo amado, esta es mi hija amada. Tú eres el niño amado de Dios, tú eres la niña de los ojos, tú eres la preciosa de Dios. Eso significa que tú no has hecho nada, tú no has pronunciado tu primera palabra y ya te detesta el demonio. ¿Qué quiere decir esto? Que la pelea es muy antigua y uno tiene que saberlo, y tiene que saberlo con paz. Uno tiene que saberlo con paz. Esta pelea es muy antigua. El demonio entonces intentará destruir nuestra vida, pero esa pelea ya está perdida, porque ya hay uno que ha quebrantado el poder de las tinieblas. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo ha quebrantado el poder de las tinieblas. Entonces la solución no es quedarse mirando al demonio y decir, ¿y cómo tiene de fuerza? Porque si tú haces eso, empiezas a caer en sus redes, empiezas a admirar su poder. La solución no es tanto mirar al demonio, la solución es mirar a Cristo. Como dice la famosa frase, no digas únicamente, tengo un gran problema para mi Cristo. Di más bien, tengo un gran Cristo
para mi problema. No te quedes diciendo, tengo un gran problema para mi Cristo. Di, tengo un gran Cristo para mi problema. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ser conscientes de que esta pelea es antigua, que es una pelea a muerte, que en esto no hay negociación posible. Y tenemos que tener plena conciencia de que la única solución es vivir en Cristo, adherirse a Cristo, ser gozosos en Cristo. Esa es la raíz de toda solución. Y soltarse en Cristo, soltarse de Cristo, es la raíz de todas nuestras desgracias. ¿Tu solución? Apegarte a Cristo. ¿Cómo? Conociéndolo, amándolo, creyendo en Él, sirviendo su gloria, su nombre, su evangelio. Si tú vives así, se cumple en ti lo que dice la primera carta de Juan. El que está en vosotros es más fuerte que el que está en el mundo. O sea que el cristiano no puede vivir acomplejado y encogido. El cristiano no puede vivir asustado porque tanto poder que tiene el demonio, tanto mal que hay en el mundo, tanto pecado. Uy, no, es que el mundo sí está muy corrompido. ¡Qué mundo tan corrupto! Eso no es para nosotros. Desde antiguo era así. Siguiente punto. Ya tenemos claro entonces que esta batalla es antigua. Ya tenemos claro que la solución no es esconderse. Yo no me meto con el demonio, él no se mete conmigo, eso no funciona. Tercer punto, tener clara otra cosa. Las estrategias que utilizaron los grandes santos siguen siendo válidas. Porque son las mismas estrategias que Cristo les dio a ellos y Cristo permanece para siempre. Es decir, nuestros grandes aliados, nuestros grandes modelos son los santos. Este es un aspecto que la renovación carismática católica no ha explotado suficientemente. Nosotros hablamos poco de los santos. Deberíamos hablar mucho más. Porque los santos son testigos del poder del Espíritu. Los santos son testigos de lo que puede la gracia y el amor de Dios. Esos son los santos. Y hablamos poco de ellos. En especial nos interesan los santos de la época del Nuevo Testamento. Hay una cosa que me gusta recordar con frecuencia. Mira. Mira cuál fue el mundo en el que tuvo que predicar San Pablo. En ese mundo, ¿cómo se entendía la sexualidad? Como entretenimiento, como un juguete. Lo mismo que en nuestra época. Es que nuestra época en realidad no trae pecados nuevos, lo que trae es pecados recocinados. Es lo mismo. ¿Ustedes creen que toda esa oleada del mundo gay, oh, es una novedad en la historia de la humanidad? Por primera vez nada, hermano. En ese mundo antiguo, eso era el pan de cada día en casi todas las naciones, con la excepción del judaísmo y tal vez alguna otra. Toda esa exuberancia de placeres de la carne y todas esas orgías y todo eso, incluso la pornografía, lo que pasa es que la pornografía cambia de empaque. En nuestra época la pornografía viene empacada digitalmente, pero resulta que cuando se pusieron a hacer la restauración de las casas de Pompeya, la ciudad que fue sepultada por la lava del volcán Vesubio en el primer siglo de nuestra era, eso fue una cosa espantosa. Resulta que en medio de la noche la gente oyó una especie de temblor y vino la lava, y la lava cubrió las casas, y entonces la gente quedó sepultada. Unos murieron ahogados,
Otros murieron en sus casas, no se alcanzaron a levantar. Eso es una cosa impresionante, porque entonces la gente que estaba visitando a las prostitutas esa noche quedó ahí en la casa de las prostitutas. Para toda la eternidad, la casa de la prostituta. Bueno, cuando se pusieron a hacer toda esa limpieza, encontraron que había sectores, especialmente de la zona de tolerancia de Pompeya, llenita de pornografía. Es el ser humano el mismo. Entonces, el sexo como entretenimiento, el sexo como juguete, jugar con la sexualidad de hombres o de mujeres, eso es de todos los tiempos. Alejandro Magno era bisexual, por ejemplo. Tipo gran conquistador, no sé qué, bisexual. La gran mayoría de esos hombres habían tenido una o varias o muchas experiencias con otros hombres. De hecho, en el mundo greco-romano era muy frecuente que la sexualidad de los niños se despertara a través de un esclavo en la casa, con el conocimiento de los papás. Los papás sabían que el sexo era algo muy importante, entonces había un esclavo en la casa que tenía el derecho y el deber de estimular a los niños, o sea, era violación de los niños con permiso de los papás. Ese era el mundo. Ustedes han oído que en la Biblia hay una cosa que se llama primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. ¿Han oído eso? ¿Que hay una primera carta a los Corintios? ¿Sí les suena? Corinto era un pueblo al sur de la península griega, lo que se llama el Peloponeso. La gran mayoría de los hombres, de los varones que llegaron a esa comunidad cristiana, eran hombres que venían de ese mundo. Eran hombres, muchos de los cuales eran bisexuales, o eran homosexuales, o eran prostitutos, si esa palabra cabe. Otras veces se utiliza otra cosa más elegante, hieródulos. ¡Prostitutos eran esos tipos! Y esas mujeres, muchas de esas mujeres, habían tenido una vida terriblemente desordenada. En el mundo antiguo, decir una mujer corintia era decir una mujer de muy baja calidad. Esa era la comunidad de Corinto. Esa era la comunidad de Corinto. Y era tanto el desorden que incluso después de convertidos, todavía seguían con esos desórdenes sexuales. Lea el capítulo 5 de la primera Corintios, es el caso del incestuoso. Resulta que un señor tenía su respectivo papá, el papá se había casado en segundo matrimonio con una señora, el papá se separó de esa señora y este señor dijo, pues entonces yo me caso con mi madrastra. ¿Dónde sucedió eso? ¿En una telenovela? No, en Corinto y en la época de San Pablo. Ese era el mundo de ellos. Por eso digo, estos problemas son antiguos. Esos problemas que hemos mencionado son antiguos. No les tenga miedo. Son otra vez la pezuña del enemigo, otra vez. No les tenga miedo. Otra vez el enemigo tratando de presentar como una gran novedad. Ahora estamos en la gran novedad de los transexuales. ¿Cuál gran novedad? Ya en el mundo antiguo, eso de que los hombres se vistieran de mujeres, quisieran parecer como mujeres, jugaran a ser mujeres, tomaran la parte pasiva en la relación sexual, eso ya era viejo. De hecho, ya lo dice el Antiguo Testamento, y por eso advierte que el hombre no se vista de mujer y que la mujer no se vista de hombre. ¿Por qué viene esa advertencia? Porque los pueblos de la antigüedad jugaban a eso. Yo me visto de mujer, y juego a ser afeminado. Eso ya existía hace mucho tiempo. Cambian los recursos. Ahora resulta que no solo se viste, sino que entonces se opera. Y entonces se pone senos y ese tipo de cosas. Pero es lo mismo. Es jugar a ser lo que uno no es. Es pretender que yo puedo definir mi identidad como a mí se me dé la gana. Eso es antiguo. Eso no es ningún derecho nuevo, mi hermano. Y esas personas tenían un tremendo poder en las sociedades antiguas. ¿Quiénes eran los más poderosos en la época de las grandes dinastías de la China, incluyendo la dinastía Ming? ¿Quiénes eran los poderosos?
eran los eunucos, una cantidad de afeminados y una cantidad de pervertidos, que eran los que manejaban los asuntos de palacio ahí con el emperador. Eso es antiguo, mi hermano. Todos estos problemas y desórdenes son antiguos. Las divisiones en la iglesia, ¿desde cuándo están? ¿Qué dice San Pablo en la carta a los Corintios? Unos dicen que de Pedro, otros dicen que de Pablo, otros dicen que de Cefas. ¿Qué dice la primera carta de Juan? Hay unos que salieron de los nuestros, pero en realidad no eran de los nuestros. ¡Sectas, hermano! ¡Sectas! Hablemos del gnosticismo. ¿Desde cuándo está el gnosticismo? Por lo menos desde el siglo I. Ahí están los gnósticos molestando con el conocimiento. Lea las cartas del capítulo 2 y 3 del libro del Apocalipsis. ¿Qué se cuenta ahí? Por ejemplo, se cuenta en una de las comunidades cristianas de la época, comunidades que se llamaban las iglesias. En una de las iglesias se cuenta que había un cierto grupo esotérico. Ellos decían que había que conocer las profundidades de Satanás. Hay que conocer la profundidad del mal. Porque si yo llego a conocer la profundidad del mal, entonces yo venzo al mal. O sea, la victoria viene por el conocimiento, la victoria viene por la gnosis. Son temas viejos, son temas antiguos. No le tenga miedo. Cuando viene toda esta multiplicación, que ahora se llama yoga y se llama rosacrucismo y se llama sociedad secreta y se llama los Illuminati, y la gente abre los ojos como diciendo, uy, qué novedad tan interesante. Novedad será para su abuela, porque eso es bastante antiguo, muy viejo. Esos son los mismos enemigos. ¿Contra qué tuvo que luchar San Ignacio de Antioquía? Contra gente que negaba la verdad de la encarnación. ¿Contra qué tuvo que luchar San Ireneo de León, finales del siglo II de nuestra era? Contra gente que no creía en la encarnación. ¿Contra qué tuvo que luchar el apóstol San Juan, según consta en su primera carta? ¿Contra qué tuvo que luchar? Contra los que negaban la verdad de Dios en nuestra carne. Puro gnosticismo. Así que es muy importante que nosotros sepamos que los enemigos son serios, serios, pero que son antiguos. Y es muy importante que tú, de una manera serena, la serenidad es clave, la paz, porque estás fundado en Cristo. No le hagas el juego al demonio. ¿Cuál es el sonido que más le gusta al demonio? El sonido que más le gusta, voy a tratar de repetirlo en este momento. Es así. ¡Ay, qué cosa! ¡Ay! ¡Uy! Ese sonido, ¡uy, le fascina a Satanás! ¡Ese oso! ¡Ay, se goza! Se rasca su panza de dragón con ese sonido. Cuando la gente dice, ¡ay, ahora qué vamos a llegar! ¡Ay, qué se... ¡ay, qué escándalo! ¿Sabes qué significa? ¿Sabes por qué le gusta tanto eso al diablo? Porque el que hace ese gesto lo que está diciendo es, ¡cómo es de poderoso el mal! Eso es lo que estás diciendo. ¡Ay, pero qué cosa! ¿Eso qué significa? El mal es poderoso, las tinieblas son poderosas, el diablo está ganando la pelea. Por eso Cristo nunca hizo ese sonido. Y varias veces trataron de que lo hiciera, ¿no? ¿Viste? ¿Viste que Pilato mató 18? Pilato mató 18. Estaban ofreciendo sacrificios. Oiga, no respetó ni al templo. El puerco Pilato ese no respetó ni al templo. Mezcló la sangre de los que estaban ofreciendo el sacrificio con la sangre de los animales. Imagínese lo que hizo. Ellos que estaban esperando que Cristo hiciera, ¡ay, no! ¡Uy, pero a qué extremo vamos a llegar! ¡Ay, pero qué cosa esta! ¡No, terrible! ¡Oh, todo se va a acabar! Cristo no hizo nada de eso. ¿Que se cayó una torre? ¿Viste que se cayó una torre? ¡Ay, se cayó la torre, hombre, que estaban haciendo! Se murieron, se está muriendo mucha gente que no se había muerto.
Hay una cantidad de gente que no se había muerto y ahora se está muriendo. ¿Qué estaban esperando ellos? Que Cristo dijera, ay no, ahora sí, no, esto sí fue, no, el cobol, ay no, pero ¿cómo así? No, pero ¿cuánto poder tiene el mal? Tú no le hagas ese juego al mal. No le hagas ese juego al mal. Oh, qué poderoso es el mal. Y cuidado que hay católicos que están haciendo eso. ¿Viste? Terremoto aquí. ¿Viste lo que pasó? El clima está loco. ¿Viste lo que pasó? Mira estos escándalos. Mira, crisis financiera. Y hay un meteorito. Un meteorito que viene a máxima velocidad. Y va para tu casa. ¿Y qué hace la gente? Se muda, claro. Claro, lo único que se puede hacer. Se muda. Como ese que le dijeron, casi todas las personas mueren a menos de 50 kilómetros de la casa donde nacieron. Entonces se mudó. Así hace la gente. ¿Va a caer un meteorito? No, me mudo. Y hay católicos que dicen, sí, sí, realmente, esto es el acabose, no hay nada que hacer, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? A ver, ¿qué se hace? Empezar a acumular. En un país latinoamericano, hay una empresa que asesora para el fin del mundo. Asesoran para el fin del mundo. Pero ellos no buscan gente, me perdonan, sí, o sea, es decir, ustedes... Ni ustedes ni yo tenemos. Nosotros no somos clientes para esa empresa. Nosotros no, no somos. No, 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 es que yo creo que ni reuniéndonos a todos. No damos, no damos. ¿Sabe qué hace esa empresa? Hace refugios antiaéreos, refugios atómicos. ¿Cuánto vale hacer un refugio atómico? O sea que hay que tener bastante platica. Yo creo que la renovación en Lima no da, no da. O sea, yo no he visto las colectas de la misa, pero me da la impresión de que con las colectas de la misa de la renovación va a ser difícil. Muy difícil. Esta empresa ofrece refugios antiaéreos, pero es un paquete completo. Teléfono satelital para cada uno de los miembros de tu familia. Porque obviamente cuando el mundo colapse, las redes celulares no van a servir. Entonces tienes que tener un teléfono satelital. O sea, ellos suponen que los satélites sí van a funcionar. Vamos a hacer de cuenta que sí. Además de eso, tienen un servicio de helicópteros, porque las carreteras van a colapsar, las carreteras serán destruidas, y además de eso le dan entrenamiento a todos los miembros de tu familia. Esto sucede en un país latinoamericano. ¿Cuánto dinero tiene esa gente, por favor? ¿Cuánto dinero tiene para que les hagan el refugio antiaéreo, les den los teléfonos satelitales, les den el helicóptero con piloto entrenado y además les den el curso para saber qué hacer? Entonces esta gente realmente vive en Hollywood. Cuando llegue el momento en el que todo explote, es el holocausto nuclear. Yo pertenezco a una de las familias escogidas. Inmediatamente voy a la caja fuerte donde nadie sabe qué hay. Abro y saco mi teléfono satelital. Me comunico con mi hermano. Hola hermano, ¿cómo estás? Sí, 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 ya se disparó el holocausto. Muy bien, punto de encuentro. ¿Cuál será el punto de encuentro? Es el punto X44. Muy bien, vamos al punto X44. Te mueves al punto X44. Allá está el helicóptero esperándote. En medio del fuego cruzado y el humo radioactivo, tú llegas. Puro Hollywood. Tú llegas al refugio antiaéreo donde tienes víveres para 6 meses. A los 6 meses ya la nube radiactiva debe haber bajado bastante. Ya puedes por lo menos salir con unas máscaras a tomar posesión de un mundo en donde todos nosotros, los que no tenemos para refugio antiaéreo, ¿ah?
O sea que me da mucha pena, pero ahí no hay nada que hacer. Ahí van a quedar únicamente los del refugio antiaéreo. Y ellos saldrán a hacerle el trazado al nuevo mundo. Como todo se habrá acabado, entonces ahora yo soy dueño de tierras y tierras y tierras. Y mis hijos conservarán los teléfonos satelitales colgados en una pared de sus nuevas mansiones. Esto parece increíble, pero hay gente que está haciendo esa clase de cosas. ¿Cómo se llega a eso? ¿Sabe cómo se llega? Por el gesto. ¿Ya aprendieron a hacerlo? Algunos saben, otros les falta mucha práctica. Es el gesto del pánico. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Tú, que crees en Jesucristo, tú no necesitas ese gesto. Reserva todas tus alabanzas para el único que las merece. Y se llama Jesús. Otros no están tan convencidos, están asustados. Se llama Jesucristo. ¿Cómo se llama el que merece tu alabanza? Jesucristo. A ver, para aquí el récord, para la grabación que se está haciendo. Que esto le llegue a los que están comprando refugio antiaéreo. ¿Quién es el que merece las alabanzas? ¡Jesucristo! Eso sí se puede. Estas palabras, que son las palabras con las que concluimos nuestro retiro, nos indican las cuatro estrategias básicas de los grandes misioneros de todos los tiempos. Las palabras son acogida, palabra, comunidad y espíritu. Acogida. La evangelización siempre parte de una acogida. Es decir, la gente tiene que sentirse recibida por ti, escuchada, comprendida, amada. Mira, nuestros contemporáneos, cargados del pecado, llenos de miedo, débiles por muchas cosas, fracturados y heridos, lo primero que necesitan no es un regaño. Lo primero que la gente necesita, verdadera y realmente, es que la escuchemos. Que oigamos a las personas en sus dolores, en sus angustias. Nuestra primera actitud no puede ser una actitud simplemente de juzgar y condenar. Nuestra primera actitud, hermanos, tiene que ser de saber acoger, recibir, entender. La gente está muy cansada del camino, están muy destruidos. Y esto vale para todos, para todos. Ya llegará el momento de anunciar esperanza, ya llegará ese momento. Ya llegará el momento de recordar cuál es el bien y cuál es el mal, ya llegará el momento. Pero lo primero es saber acoger. Lo primero es tender una mano. Lo primero es saber sonreír. Lo primero es tener tiempo para gastar con el que está adolorido. Si tú logras conectar con la persona en el momento de su dolor, en el momento de su fracaso, en el momento de su tristeza, si tú das ese primer paso, ese paso que está muy claramente ahí, si tú das el paso de la acogida, ya tienes una primera victoria. La persona tiene que sentirse recibida por ti. Eso es lo primero. Y esta es la importancia tan grande que tiene la sanación, y es la importancia tan grande que tiene la consejería, y es la importancia tan grande que tiene el testimonio que tú hagas. Si en tu lugar de trabajo tú estás dando un testimonio de alegría, de humildad, de colaboración, de sencillez, de cariño, eso hace que la persona, cuando tenga una necesidad, se acerque a ti. Lo primero es la acogida. Por favor, que estén en ti los mismos sentimientos de Cristo. Cristo es compasivo, Cristo es misericordioso. Nuestra primera actitud frente al mundo, y esto incluye todo tipo de personas, no puede ser una actitud de condenar. Tú tienes que condenarte por lo que estás haciendo. No, eso no puede ser lo primero. Lo primero es acoger, lo primero es entender que la gente está rota, la gente está cansada, la gente está fracturada. Eso es lo primero. Y que han llegado a lo que han llegado, seguramente porque no han encontrado otra manera. Porque la vida los ha lanzado en ese camino. Nuestra primera actitud no puede ser juzgar, lo primero tiene que ser acoger. Acoger
No significa que vamos a admitir todo. En el momento preciso hay que dar el paso a la... ¿A la qué? A la palabra. Primero de una manera sencilla y luego de una manera más clara, tenemos que ir presentando la palabra de Dios. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la manera más, digamos, más eficaz de llegar a un corazón herido, un corazón lastimado? ¿Cuál es la mejor manera de llegar? La mejor manera es empezar por la narración. Cuenta la historia de Jesús y cuenta la historia de Jesús en tu vida. Lo primero no es entrar, caer con el catecismo como si fuera un ladrillo sobre la cabeza de la persona. Usted está en pecado mortal y usted se va a morir y usted se va a acabar. Y no va a haber infierno suficientemente grande para usted. Lo primero no es eso. Lo primero es la narración. Cuando la persona ha desocupado algo de su dolor. Mira, la gente está llena de dolor. Está llena de dolor. La gente está muy confundida. Esa gente de la que hemos hablado, el que vive adicto al alcohol, al sexo, a la droga, el que vive adicto al poder, el que sufre en soledad, esa persona está rota. Tú no puedes tomar a esa persona y romperla más. Lo primero es recibir esos pedacitos, esos jirones de ser humano que te llegan. Eso es lo primero. Cuando llegue el momento, una palabra. Una palabra que sea narración. Una palabra que tiene que empezar por decir, mira, a mí lo que me ha funcionado es... Así tienes que empezar. No empieces imponiendo, empieza ofreciendo. Pero por caridad, te suplico por las entrañas de Jesucristo, no dejes de ofrecer. No dejes de presentar el mensaje. No dejes de contar cuál es el amor que ha hecho nueva tu vida. No dejes de decirlo. Pero dilo con cariño. Dilo con humildad. Dilo mirando a los ojos. Dilo como es en verdad. Como aquella palabra que puede levantar una esperanza en la persona que está completamente en el suelo. Y si esa persona, además de estar rota, y además de estar fracasada, es una persona que ataca la fe, ataca la iglesia, ataca los sacerdotes, ataca lo que tú más amas. ¿Cuál ha de ser tu actitud? Ya lo dijimos, la actitud no es yo esta discusión la gano porque la gano. Eso no puede ser. Si tú tomas esa actitud, lo que va a suceder es una competencia de egos. Apenas tú empiezas con el tono de que yo sí sé discutir, a ver, véngase a ver que yo sí sé discutir, venga. Apenas tomas esa actitud de gallo fino, de gallo de pelea, está perdida la evangelización. Tus conocimientos ofrecidos con humildad pero con claridad a aquella persona que ataca lo que tú más amas, tus conocimientos tienen que ser para neutralizar, oye ese verbo, neutralizar el ataque. Tu esfuerzo tiene que ser para que la persona se dé cuenta que no tiene sentido atacar a Dios, ni atacar a Cristo, ni atacar a la iglesia. Pero por favor, no devuelvas el ataque, por favor, no devuelvas el ataque. No tiene sentido atacar al que ya está roto. Y la mayor parte de los ateos, de los paganos, de los neopaganos, de los neopositivistas, de los que atacan o insultan a la iglesia desde el protestantismo, la mayor parte de esas personas, créeme que están genuinamente rotas. Así sigan disparando, están rotos. Tu trabajo no es devolverles los disparos, tu trabajo es neutralizar sus disparos y hacerles ver, mira, no tiene sentido esto. La acogida y la palabra. Luego viene otro punto. Si esa palabra ya llega a un punto, a una cima importantísima, que es la proclamación de Jesús. Si esa persona ya tiene genuino interés en Jesucristo, hay que pasar al tercer momento. Comunidad. La comunidad. Acuérdate, la gente no es tuya.
Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Dice San Pablo, la gente no es tuya. Tú no evangelizas para tener gente para ti. Tú evangelizas para darle gente a Cristo. Y Cristo, sobre esta tierra, es visible y palpable en el Santísimo Sacramento, en la persona de los pobres, en las divinas escrituras y en la iglesia. Por consiguiente, toda evangelización tiene que ser claramente una presentación de la Santa Iglesia. Mira, no retrases la hora de la iglesia. Con cariño, sin perder la sonrisa, sin perder el amor, muéstrale a esta persona un camino eficaz para que se acerque a los sacramentos. Que hay retiros espirituales, que hay conciertos magníficos, que hay predicaciones fantásticas, todo eso es preparación. Pero si no se da el paso a que la persona se una a una comunidad de creyentes, en sentido general y en sentido particular, no has hecho nada. ¿Qué es unirse a comunidad de creyentes en sentido general? Recuperar el significado de lo que es ser católico. Tú tienes que ser claramente católico, sin fanatismo, sin arrogancia, sin presunción, entre otras cosas, porque hay muchos católicos que han hecho o que hemos hecho cosas que son vergüenza de la Iglesia Católica. La arrogancia no cabe, pero tienes que ser claro en eso. Evangelización a nombre de la Iglesia Católica. Si la persona te vuelve a disparar, ya sabes, neutraliza los disparos, pero no los devuelvas. ¿A dónde hay que llegar? A este último punto, el Espíritu. Lo menciono aquí en cuarto lugar, pero en realidad está presente en todo el proceso. Desde que tú empieces a evangelizar, tu consigna debe estar muy clara, completamente clara. ¿Y tu consigna cuál es? Solo Dios cambia corazones. Por eso tu oración, desde el principio, tiene que ser: Señor, que esta victoria sea tuya. Señor, que esta victoria sea tuya. Si aquí menciono Espíritu en último lugar, es para decir que al calor, al abrigo, en la protección hermosa de la comunidad, en ese abrigo, en ese hogar, es el ambiente para suplicar la efusión del Espíritu para esa persona. O como durante mucho tiempo se ha dicho en la renovación carismática, el bautismo del Espíritu. Es ahí. El Espíritu tiene su casa, que es la iglesia. Por eso tú invitas a la persona a que se acerque a la iglesia y la invitas para que ella descubra en la iglesia el poder del Espíritu. Algunas veces este orden puede cambiar. Tal vez la acogida puede seguir, luego la comunidad, luego la palabra. Tal vez el Espíritu a veces se adelanta, ¿no? Como sucedió en el caso de la predicación del apóstol San Pedro en la casa de Cornelio. Pedro apenas estaba empezando a decir su predicación sobre Jesús, y mientras él acababa de decir unas pocas palabras, cayó el Espíritu sobre la asamblea y empezaron a adorar y alabar y a orar en lenguas, y no eran ni bautizados. O sea que este orden puede cambiar, pero creo que sirve esta pista. Pero sobre todo, que nunca olvidemos, nuestro propósito es la gloria del Señor. Y que nunca olvidemos, la gloria es para Él, porque es Él el que cambia los corazones, es Él el que hace la obra. Por eso nos interesa que sea todo abierto,
Que todo se abra, que todo se despeje. Y todas nuestras palabras y todas nuestras súplicas y la respuesta a las objeciones es únicamente con un propósito: que brille la gloria de Jesucristo.